revelando una verdad irrefutable. Absolutamente. Cada vez que el crudo de petróleo llega a su máximo de precio, cada vez, siempre, y por lo tanto le cuesta más dinero desembolsar a Estados Unidos para poder adquirir, que es uno de los países que más lo consume por todo el desecho energético a diario que ellos necesitan, inventan una guerra. Este gráfico así lo demuestra. El precio del petróleo, su variación, y por supuesto cada vez que llega al punto máximo, por favor, señor director, ocurre lo siguiente. Ahí está la guerra del Golfo Pérsico, obviamente la guerra de Irak, todos los años y cada vez. Y 40-15. Y obviamente ahí está la curvatura de cada vez cuando llega al máximo, donde se pega un reviente y a Estados Unidos le duele tener que pagar esas cantidades. Viejo, no se le ocurre nada mejor que hacer una guerra, como está ahí demostrado, y ir a robar de forma gratuita lo que antes, digamos, y lo estabilizan a su pinta y todo lo demás, y se quedan con una gran mayoría, pasando por encima por familias inocentes, civiles, inventando armas de destrucción masiva, guerras químicas, abusos dentro de naciones y un largo etcétera. Y como ustedes han dicho, el senador John McCain, por favor, ¿cuáles son? Ex candidato presidencial. Ni más ni menos. Republicano, ¿no? Republicano. Hoy día, a propósito, para hacer la corta, después de que se filtró los Wikileaks, después de que tuvo respuesta desde el interior de Venezuela, este día dijo, chucha, nos pillaron. Ya, pues vamos con todo, juguemos. Olín, todas las cartas, todas las fichas arriba de la mesa. Transparentemos esto. Y dice, ¿saben qué? Sería bueno que alguien ayudara a Venezuela. ¿Nadie? Ya, nosotros vamos. Nos vamos a paletear. Juan, hijo de puta, desgraciado. Mira. Que son buenos. The Obama administration, even more than the Bush administration, tries to stay out of this. I wouldn't have any hesitation. I think American interest here would be better served with Chavismo, the Hugo Chavez movement, out of power. And I think if you had free and fair elections, truly free and fair elections, where the press wasn't suppressed, where business wasn't being kicked out of the country, the Chavismos would fall. But that's not going to happen without some help from outside. Ahí está el hombre traduciendo los deseos del senador McCain para ya derechamente entrar a invadir Venezuela. Pero perdón, no, perdón, qué invasión que estoy hablando, discúlpeme. Es decir, necesitan ayuda y solo pueden solucionarlo. No invadís jamás. Desde afuera, no, solo con ayuda exterior. No invasión, y caridad. Todo solapado. No, y se acuerda lo mejor que este hombre que interpreta las palabras de McCain dice así como. Sí, nos estaremos muy bien nosotros en la economía, pero no nos podemos quedar de brazos cruzados cuando un país hermano nos necesita. Ellos no lo pueden hacer de adentro. Se me ocurre una cantidad de epítetos que mejor no lo decimos. Ya trataron de hacerlo en Bahía Cochinos con Kennedy y mira cómo les fue, así que absolutamente. No, ellos lo hacen de otra forma. Salvo excepciones como en Irak, en fin, pero en Kuwait. Pero en Venezuela, tú no vas a ver nunca tropa, digamos, de la 101 aerotransportada. Exacto. O infantes de marina norteamericana. No pueden ser tan gritones porque están demasiado cerca. No, no, no. Simplemente decir que esta es nuestra lectura, esta es nuestra interpretación y lo que hoy día salió como cable Wikileaks simplemente y una vez más nos da la razón que lo dijimos antes porque nos atrevimos y porque saben que es puro sentido común. Basta ver cómo lo han hecho siempre. Muy bien. Una gran verdad que hoy nos trae Juan Andrés Alfaro.